La selección boliviana retornó a los entrenamientos en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani. El nuevo objetivo de la Verde es Argentina en Buenos Aires. El director técnico Oscar Villegas señaló que solo presenta una baja. Héctor Cuellar quedó desafectado de la convocatoria tras recibir la roja directa en el encuentro ante Colombia. El coordinador de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Pino, informó que la selección nacional viajará a Buenos Aires hoy sábado después del mediodía para el partido del martes ante la selección de Argentina. La selección boliviana culminó la primera ronda de las eliminatorias en zona de clasificación directa. Oscar Villegas cambió el rumbo de la selección boliviana. La tabla de posiciones tras la victoria de Perú por 1-0 ante Uruguay es la siguiente: Argentina primero con 19, segundo Colombia con 16, tercero Uruguay con 15, cuarto Brasil con 13, quinto Ecuador con 12, sexto Bolivia con 12, séptimo Venezuela en el repechaje con 11, octavo Paraguay con 10, en el noveno lugar Perú con 6 y la selección chilena cae al último lugar con 5 unidades. Roberto Carlos Fernández será alternativa ante Argentina. El lateral de la Verde cumplió el partido de suspensión por tarjetas amarillas y ahora está listo para volver ante Argentina. En el retorno a los entrenamientos, Miguel Tercero señaló lo siguiente: "La esperanza somos todos, somos un grupo y lo que importa es la selección, pero estoy agradecido por el reconocimiento", señaló Miguelito. El pasapelotas Juan Carlos Rodríguez también fue clave en la victoria de la selección boliviana. Rodríguez señaló lo siguiente: "Estoy muy feliz por haber pasado rápido la pelota a Robson. Diego Medina me pidió la pelota, pasame", me dijo, "y Robson Mateus también me gritó y me decidí por Robson", dijo Juan Carlos Rodríguez, el cual no vio el gol de Miguel Tercero porque ya iba por otro balón. La selección de Argentina ya se encuentra en su país para preparar el duelo ante Bolivia. Fue toda una odisea a escalas en Colombia, 4 vuelos en 3 días para llegar hasta Buenos Aires. El estadio Hernando Siles está listo para el reinicio del torneo clausura. El Servicio Departamental de Deportes y el Club Bolívar cumplieron con su palabra y el campo de juego del Siles quedó impecable. Tras la victoria, el guardameta de la Verde escribió lo siguiente: "Orgulloso de ser boliviano, a seguir luchando juntos por el sueño de todo un país. No olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal, nos vemos en el próximo video".